Soy Silvia Fernández Romay y aquí comienza Destino Viajar de hoy. Queridos viajeros, ¿están preparados para ser mi copiloto de este viaje? Espero que sí, porque visitaremos muchos lugares. Así que a caminar y a pasear y a viajar. ¿Me acompañan, no? Hoy nuestra parada es Fuengirola, una ciudad de la provincia de Málaga, bien conocida por sus extensas playas y un microclima especial muy diferente a sus localidades vecinas. Fuengirola cuenta con unos 80.000 habitantes y con una alta tasa de residentes estables de origen europeo. Estamos en el puente de la Armada Española, que fue inaugurado en el año 2006. Es un puente peatonal colgante que cruza el río Fuengirola, que desemboca en el mar Mediterráneo. Caminando por el paseo marítimo de Fuengirola, nos hemos encontrado con una zona muy, muy bonita, de playas, por supuesto, pero también con un parque, el Parque de la Vida. Y aquí nos encontramos con una escultura, tal vez conocida por los argentinos, porque la hemos visto en otros sitios. Aquí el nombre es la mano abierta de Dios. Y así parece, ¿no? La gente que pasa por aquí es imposible no pararse y sacarse alguna foto. Y luego disfrutar de la playa, por supuesto. Recorriendo Fuengirola nos encontraremos con una cantidad de estatuas, de esculturas, como esta que me he encontrado también en el paseo marítimo. Es la estatua de la Señora del Mar. Hermosa, por cierto, y al pie del mar Mediterráneo y de las playas de Fuengirola. Ahora nos toca pasear por lo que es el centro comercial y el centro histórico de Fuengirola. Y nos hemos encontrado con rincones mágicos, con plazas, con iglesias y con cosas que vamos a ir conociendo, como este mercado gourmet, con locales comerciales y con zonas gastronómicas para disfrutar de todas las exquisiteces, de distinto tipo, por supuesto, para todas las culturas y para todos los gustos. Fuengirola está muy bien conectada. Aquí nos encontramos con una de las estaciones de la red ferroviaria española del Renfe, que conecta con Málaga principalmente y con otras localidades de la Costa del Sol. Vamos a viajar por este tren. Después les cuento. Otro de los sitios que les quiero mostrar es el mercado municipal de Fuengirola. Los mercados están en casi todas las ciudades y son estructuras donde cada uno puede venir a comprar las frutas del día, las verduras, carne, embutidos, quesos, de todo, con muy buena calidad. Todos los productos son de productores de la zona que vienen a vender sus productos aquí. La parte de pescadería tiene una zona muy importante, como verán. Así que aquí uno se puede perder tratando de elegir qué pescado y qué cosas de mar va a cocinar el día de hoy. Como les conté antes, Fuengirola siempre fue un pueblo en la antigüedad pesquero, lo sigue siendo todavía, abasteciendo a toda la ciudad y a las localidades cercanas. De acá uno puede comprar de todo y puede estar toda una mañana tratando de elegir qué llevarse a su casa el día de hoy. ¿Y qué vamos a cocinar de rico con todas las exquisiteces que encontramos? Antes de irnos a hablar con Sebastián, que nos está esperando para la entrevista, hemos venido a pasear por el paseo marítimo. El Club Náutico de Fuengirola nos hemos encontrado con una escuela de vela muy interesante y con todas estas embarcaciones que aquí están viendo. Viajeros, ya los llevaré a más lugares de Fuengirola, pero ahora
Nos espera Sebastián Gossati, quien nos va a contar cuál es su emprendimiento que tiene aquí en la Costa del Sol con eventos y food trucks. Vamos para allí, vamos para allí. Muy buenas, aquí estamos con Sebastián Gossati, que es uno de los socios de Baobab Eventos. Nos va a contar un poco la historia de este emprendimiento y de las actividades que aquí se desarrollan. ¿Vamos a conocerlo? ¿Qué tal, Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, contento de tenerlos aquí. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos y por concedernos un espacio de tiempo para hablar de todos tus proyectos, porque en realidad yo no sé cómo ubicarte, emprendedor, desarrollador de proyectos diferentes. Hoy vamos a hablar de uno en especial que tiene que ver con el desarrollo de eventos, ¿no? Eventos culturales, musicales, y la empresa se llama Baobab. Baobab, como el árbol africano. Ahí está, que lo tenemos aquí, ¿no? Exactamente. Este es el símbolo. El que nos da sombra a todos. Bien. ¿Cómo surge Baobab? Bueno, es un amigo que se llama Fabián, que es mi socio. Teníamos ganas de hacer hace tiempo algo juntos. Yo me había dedicado mucho tiempo al tema de eventos y de organización también de ferias. Y comenzamos a ver el tema del mundo food truck cuando apenas había empezado. En Estados Unidos lleva muchos años, en Alemania. Es cierto, es cierto. Francia. Pero aquí como que era algo que se había en la televisión, muy dijimos, ¿por qué no empezamos con esto, ¿no? Con esta posibilidad de hacer. ¿De qué fecha estamos hablando? Y hace esto ya 4 años. Y hoy contamos con un equipo aproximadamente de unos 18 o 20 food trucks, donde cada uno es dueño de su equipo, ¿no? Un montón, sí. ¿Eh? Sí. Cada uno de los food trucks tiene su estilo, ¿no? Se ofrecen cada uno su tipo de comida, ¿no? Habrá uruguayo, como decías, con su estilo de comida, los argentinos con el suyo. Entonces, hay también extranjeros, ¿no? Dueños de food truck, que cada uno hace su propia su propuesta gastronómica. ¿Qué te llevó a esto de hacer los food truck? Porque no venías con una experiencia previa de haber montado todo esto con food truck, los eventos, ¿no? ¿Cómo fue el inicio? Había que buscar un nuevo camino. Ya lo que es la feria de muestra ya estaba aburrido, era siempre lo mismo. Las ferias medievales fueron un pelotazo en su momento, pero ya en el momento que cada pueblo de España tenía una o dos ferias medievales al año, también no funcionaba. Y cuando no funciona, sobre todo no funciona para el que va a montar su puesto, para el que va a defender en 2 metros de mesa, 4 días de su trabajo, 5 días de trabajo, que tiene que viajar, y sobre todo le tiene que servir a él, le tiene que servir a uno que organiza, pero también al que va. Tiene que ser un trabajo también con placer, ¿no? Totalmente. De que no sea, de que estás un fin de semana o 3 o 4 días, como son los eventos que realizás, y que de pronto son 4 días que son para llorar los 4 días, ¿no? O sea, no van a sufrir, sino que van a hacer una propuesta de negocio, pero también de placer. Significa tiene que ser así, con vocación, tiene que haber vocación y pasión. Y dijimos, bueno, cuando vimos el futuro, dijimos, esto puede ser. Ajá. Sebastián, con 4 años que llevas haciendo este tema de los food truck, ¿te parece que España está adelantada en este tema? ¿Está o tiene un vacío legal todavía que no lo tiene totalmente legislado, reglamentado? ¿A cuál es el funcionamiento de los food trucks en España? No, adelantado no está España, vamos muy atrás de Francia, muy atrás de Alemania, décadas atrás de Estados Unidos. Está complicado, yo entiendo una de las razones, y es cierto que España es uno de los países con más oferta gastronómica del mundo. Tú lo sabes, te bajas a tu barrio, ¿no? Exactamente. En tu ciudad, y en tu barrio tenés 5 o 6 bares. Exactamente. Y eso en un pueblo de Argentina tenés 5 o 6 bares en el centro de la ciudad, no en el barrio donde tú vives, ¿no? Entonces, también es eso, que los ayuntamientos están ahí del tema de dar permiso porque tienen ya unos restaurantes y unos bares, quizás más de lo que tendría que haber, y eso nos frena poder trabajar. Pero por otro lado también un país que hace poco tenía 3, 4 millones de parados, que es lo que vuelvo a ver ahora, tiene que dar posibilidades para la gente que se anima y tiene que dejarla trabajar. Y después cada uno con sus herramientas que se defienda, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿te parece que va a haber un cambio legal, ¿no? O sea, que España necesita adaptarse un poco y con esta situación de nueva normalidad tal vez influya bastante para bien, para mejor, esperemos que así sea,
para que se ponga un poco a la altura de los demás países de Europa, incluso de Estados Unidos, como lo has mencionado, ¿no? Es importante, sí. ¿En Argentina te parece que está en una etapa anterior el desarrollo de los food truck, o no sé qué conexión tenés con los food truck de allá? Sigo siguiendo, me gusta mucho el estilo que le dan, la verdad que allá son muy muy creativos, food truck muy llamativos, ¿no? Y he visto también que, así que a tener en cuenta. Sí, no, es verdad, es verdad. Y he visto te que están mirando, ¿no? Todos los argentinos que te están mirando van a decir, bueno, quiero hacer un food truck en Argentina. Y he visto que hasta restaurantes, y restaurantes con renombre, tienen su propio food truck, que es otra manera, también es una herramienta que podemos utilizar todos. Tú tienes tu restaurante fijo, pero a la vez puedes tener un food truck para dar un catering, para llevar una boda, para ir a un concierto de música o a un evento deportivo y llevar tu restaurante en cuatro ruedas a ese lugar. Puede ser una extensión de tu negocio, no es nunca una contra de tu negocio, ¿no? Yo creo que la mentalidad argentina y las costumbres nuestras, que estamos más abiertos a todo proyecto y a todas cosas nuevas, dan para que tal vez se desarrolle mejor este proyecto de food truck allá. Como vos decís, ¿no? Son estilos de vida diferentes. Yo creo que los argentinos, si algo nos caracteriza, es poder inventar y de hacer cosas más alegres, como decís vos, ¿no? Que totalmente. Allá son diferentes que los de acá, ¿no? Que acá se repite mucho, son que, bueno, y es una característica, ¿no? Esperemos que pueda seguir también en Argentina, por la situación que estamos viviendo y por la situación económica y política, claro, y de todo de Argentina, que pueda desarrollar, porque es una forma de trabajo para autónomos, para profesionales, para un montón de empresas que quieran hacerlo, ¿no? Totalmente, y lo seguro de los food truck, que generalmente utilizan materiales de un solo uso. Por ejemplo, en nuestro caso no permitimos el plástico, son eventos libres de plástico, pero todo el material es de un solo uso. No se reutiliza, no. Ajá. Te volvemos a dar la burger en la misma caja, ni la pizza en el mismo tal, o sea que también no hay contacto, no es que se lave, no se lava bien, es de un solo uso, pero no usamos nada de plástico, ¿no? ¿Tienen alguna auditoría, los food truck en general, no? ¿Tienen alguna auditoría de sanidad, del gobierno, de algo como para poder, digamos, decir, bueno, este está dentro de la norma, este no, habilitaciones que tengan que tener? Hay cosas muy especiales, acá sí, en España estoy hablando, ¿no? Muy similar a la de un restaurante, más o menos es eso, ¿no? La línea, y depende de la ciudad, es que te viene la inspección, eso lo lleva cada ayuntamiento, hay ciudades, por ejemplo, que son más estrictas que otras, pero en todas pasamos generalmente una inspección de sanidad, ¿no? Uh-huh. Que vienen, te miran todo el food truck, ven que tengas agua caliente, que tengas un extintor, que tengas el suelo antideslizante, que esté todo en frío, te piden facturas de dónde viene el producto. O sea que es importante, a veces también pasamos inspección de bomberos para ver el tema de la caja de luz, que esté todo bien, para ver el tema del gas, que sé, porque la conexión de gas tiene que ser también especial en un restaurante. Bueno, que no es nada tan fácil tampoco, ¿no? Que decir, bueno, vengo acá y pongo acá un camión de esto. De afuera sale fácil, pero de adentro... Comida sobre ruedas, ¿no? Como es que le... Exactamente, los chefs sobre ruedas, comida sobre ruedas. No es tan fácil tampoco, ¿no? O sea, tal vez el mensaje que les darías a los argentinos que nos están viendo y que de alguna manera están queriendo venirse a España y están pensando en qué hacer, en qué actividad o en qué voy a trabajar, ¿qué mensaje les darías si están en la cabeza pensando voy a hacer un food truck allá? ¿Qué les darías? ¿Qué recomendación, qué consejo? Primero elegir cuál va a ser el producto a vender. Ahí está. Por ejemplo, hamburguesa está ya, todo el mundo vende hamburguesa, saturado. Todo el mundo vende hot dog. No piensen, ¿no?, en hamburguesa, no piensen en comida rápida. Porque he visto que además has puesto en algunas de las redes sociales que manejan slow food. A ver, contame, porque slow food o fast food, ¿quieren estar posicionados en un tipo de comida como eso boba? Lo hemos hecho ahora por la nueva normalidad, es de todo menos normal. Entonces hemos cambiado el tipo de música. Donde antes había una banda de rock que la gente te hacía saltar, bailar, volverse en un momento loco, ahora hay un violín, o hay un saxo, o hay un piano. Ahora tú vas con tu familia y te sientas bajo las estrellas y comes tranquilo, relajado. O sea que es totalmente diferente a lo que era el año pasado. ¿Pero eso dado por la situación actual? Sí. ¿O ya lo tenían pensado de que iban a cambiar para este año? No teníamos pensado cambiar para este año, al contrario, pero
Hemos tenido que adaptar al aforo a un 30% de lo que se trabajaba antes, un 25%, y queremos dar también una seguridad a la gente, ¿no? Ahora se trata, no es un fin económico el de ahora, no. Es un fin psicológico. O sea, sí, de volver a sí, salir a la calle, sí, de subir al ring de nuevo y de sí, sentirse útil, porque si no, imagínate, sí, ¿no? Los días van pasando sí, y empiezan las preguntas. De ahí venía entonces lo de Slow Food, la unión con esto de Slow Food, ¿no? Es un invento. Hay un invento, una forma de adecuarse a la realidad, que me imagino que si da resultado este año, seguirán con esa manera, ¿no? Sí, ahora en la línea. Volviendo al tema que te corté de los argentinos, ¿qué consejo le darías a todos los argentinos que quieren venir y que quieren montar alguna actividad aquí en España? Volvemos al tema para que quede claro. Sí, con el mundo Food Truck, que tengan muy claro qué producto es el que van a vender. Bien. Eso es importantísimo, que hagan, vean en el mercado qué hay. Si mira, quizás no tenemos nadie de sushi, puede ser algo de defender, que te puedas defender. Ahora, claro, ojo a pensarlo, a ver, a alguien que sea que le guste. Si vas a Marbella, posiblemente puedas vender mucho sushi, quizás si vas a Coín salga mejor el tema de la parrilla que el otro, hay que verlo, ¿no? Pero bueno, hay que buscar qué producto y luego dónde vas a trabajar con el food truck. Ahí está el problema, según la legislación y la reglamentación vigente en España. Que eso no es lo mismo que Argentina. Encontrar con una inversión de 20.000, 25.000 euros aparcada en un parking y que no te da nada y está ahí. Entonces es muy importante, antes de dar un paso, decir, bueno, yo voy a comprar un food truck, voy a invertir, pero ¿con quién voy a trabajar? ¿Tengo eventos? Voy a hacer cumpleaños, voy a hacer catering, voy a hacer boda, voy a ir con la empresa de Baobab, me pueden aceptar ellos para estar dentro de su circuito. Ahí está llamándolos a que te vengan a ver. No es eso, ¿no? Pero muy, bueno, claro, muy claro eso, de verdad, porque si no sería una inversión para tener la aparcada como un coche, ¿no? Que no, sí, que no vale la pena. Tienen la opción también de alquilarlo. Bien. ¿No? Que yo muchas veces le digo eso a la gente, ¿por qué no te alquilas uno, tres, cuatro meses? Y hacer una gusta prueba. Exactamente. Hacer después la prueba, en una de esas, lo que uno piensa como lo ideal, termina siendo no ideal como familia, como trabajo, como algo personal, que no es lo que... Porque de afuera se ve mucho glamour, pero luego al final... Hay que estar. Estás en la calle, se te rompe el vehículo, hay que estar, se te fue la luz, un día que te llovió, otro día que tu producto no funcionó ahí, son muchas horas. Hay gente que tiene pasión y le gusta este mundo, y hay otra gente que mejor a veces que pruebe y se puede encontrar que no es el camino de ella. Entonces mejor alquilar antes de comprar, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá en España tiene que ser sitios, lugares privados donde se desarrolle esa actividad, como bien dijiste. Privado, bodas, eventos, baobab, no público, no puedo montar y poner el food truck acá en la esquina, no, porque el gobierno, el ayuntamiento, el sitio, la ley no lo permite. Totalmente. ¿No? Entonces, totalmente, el que viene con esa idea no va a poder ser. No, aquí no. En Argentina quizás hay un tema más abierto, porque es cierto que no hay tanta propuesta gastronómica como en España. Quizás hay lugares que es más difícil que haya un restaurante, haya un bar, y un food truck va y suple, ¿no? Para un momento dado, para un fin de semana o para un lugar eso. Bueno, esperamos verte y seguir la ruta de Slow Food, de estos food truck, por toda Andalucía, Málaga o por donde le lleve la vida, porque realmente hoy no lo sabemos y mañana tampoco. Totalmente. Con lo cual, esperamos poder seguir compartiendo este gran proyecto y a los argentinos que nos están viendo ya tienen los consejos que nos ha dado una persona que hace más de 4 años que está en esta actividad. Así que esperemos que les haya venido muy bien y nos despedimos con todos ustedes y con Sebastián Gozzati de Baobab. Muchas gracias, Sebastián. Un saludo para ustedes y para toda la familia de Argentina. De los argentinos. Hasta luego. En destino viajar, iremos a conocer uno de los eventos más importantes del verano aquí en Fuengirola. Vamos a ver cara a cara los food truck, de lo que hemos hablado con Sebastián hace un ratito nomás. Vamos para allí. Hemos llegado ya a Mare Nostrum. Recién abren al público y están preparando todo para esta noche. Encontramos a este conjunto que está ensayando y armando todo para su recital. No vamos a hacer mucho ruido para no distraerlo. Mientras, vamos a ver los food truck que también están preparando todo el tema de comida para cuando llegue el público. Me han invitado a conocer la Tribu Street Food.
especialistas en hamburguesas, un food truck muy original. Y aquí sus dueñas que nos saludan y que nos cuentan todas las especialidades y cómo hacen estas hamburguesas que están mirando en este momento. A que se comerían una, ¿no? Bueno, pero vamos a seguir. ¿Y esta? ¿Qué les parece? Es muy vistosa. Esta se llama Alegría Happy Corner, con especialidades también hechas al momento, como estos tacos. Y también sus dueñas aquí con una sonrisa y con muchas ganas de cocinar todos los días estas especialidades, preparando los ingredientes que van a usar para cada una de sus especialidades. Uy, 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 ¿con cuál me quedo? Aquí tenemos otro muy particular, otro food truck, o en realidad tendría que decir un wine truck. Aquí vamos a degustar muchos vinos. Bodegas Torres ha puesto este wine truck para su selección de vinos y, por supuesto, acompañarlos una copa de vino con los productos españoles como el jamón, queso curado. Los invito a seguir paseando, a seguir viajando, a seguir conociendo, porque aquí este evento se realiza en el castillo Sohail, que es una fortaleza romana en su origen que luego pasó a manos de los árabes. Se encuentra en un promontorio a la entrada de Fuengirola y con el mar Mediterráneo a su fondo, un lugar de belleza incalculable y un lugar donde el que viene acá a Fuengirola debe conocerlo y caminar justamente por aquí para conocer su historia, pero también para disfrutar de estos atardeceres maravillosos, mirando el mar, mirando la ciudad, mirando la historia de Fuengirola. Nuestro viaje de hoy finaliza aquí, pero los espero en nuestro próximo Destino Viajar. ¿Qué cuál será el destino? Lo descubriremos juntos. Viajar es lo nuestro y siempre en compañía de ustedes, nuestros copilotos.